En Atlanta, Estados Unidos, viven muchos costarricenses y como una manera de sentirse más cerca de nuestro país y no olvidar las tradiciones es que crearon una asociación. Precisamente en Facebook se encuentra como Asociación de Costa Rica Atlanta, que está conformada por 1.745 miembros. Muchos de ellos son vecinos de Pérez Celedón. Una de estas personas es Fanny Cordero, quien afirma que quienes nacen fuera de nuestro país desconocen muchas actividades bonitas que tenemos y de ahí que llevan a cabo el festival, como por ejemplo en septiembre, que es el mes de la patria. Como una inquietud de que nosotros en Atlanta, yo vivo en Atlanta desde hace muchos años y, y no teníamos un grupo de costarricenses para que usted sabe que los muchachos, uno se va para allá y vienen nuevas generaciones y las nuevas generaciones no saben nada, entonces se fundó como pensando en para que los niños, los jóvenes mantengan nuestras tradiciones. En esta agrupación están también personas de diferentes países. Además, esta asociación se une para ayudar. Precisamente, días atrás llevaron a cabo la donación de 10 sillas de ruedas, 5 caminadoras y 5 tablas al hogar de ancianos Monseñor Delfín Quesada, ubicado en Barrio Lourdes, en Pérez Celedón. Este equipo fue adquirido con fondos que los miembros de la agrupación generan por medio de diferentes actividades. Hay costarricenses, hay salvadoreños, guatemaltecos, hay... De todo lado hay. Ahí no, ahí como dicen, ahí todo mundo ayuda, todo ayudamos. Y digamos, nos ayudamos con lo que son, hace 2 años hicimos una venta de garaje, el primero, y todo son cosas donadas. Y de ahí hacemos lo que es el Festival de Costa Rica, celebramos la independencia de Costa Rica. Celebramos la independencia de Costa Rica y hacemos comidas típicas, bailes, hay bailes típicos, hay presentación de algún artista de Costa Rica y lo que recogemos ahí lo usamos para donaciones aquí en Costa Rica. Este grupo nació en el 2013 y esperan continuar adelante con diferentes proyectos.